look in the eyes of the face of love. Look in her eyes, for there is peace. No, nothing dies within pure light. Only one hour of this. Buscaré una escapatoria. ¿Has leído algo sobre Jesús en esa Biblia? Un hombre santo hizo el bien. Fue al cielo. Alabado sea Jesús. Hay algunos pasajes en ella sobre cuando Jesús enfrentó solo a su muerte que podrían interesarte. Creo que Jesús y yo tenemos una forma distinta de hacer las cosas. Él es de los que ofrecen la otra mejilla. Se necesita valor para ofrecer la otra mejilla. Dijiste que te gustan los rebeldes. ¿Qué crees que era Jesús? Se equivoca, él no era un rebelde. Claro que lo era. Era un hombre peligroso. ¿Qué de peligroso en amar al prójimo? Su amor cambió las cosas. Digo que su amor cambió las cosas. Toda la gente que no importaba, las prostitutas, los mendigos, los pobres, al fin había alguien que les respetaba y les amaba. Consiguió que tuvieran su valor. Tenían dignidad y se estaban volviendo tan poderosos que los gobernantes se pusieron muy nerviosos y tuvieron que matar a Jesús. Como yo, ¿eh? No, Matt, no. No fue como tú. Jesús cambió el mundo con su amor y tú miraste mientras los mataban. Apártese de la puerta, hermana. ¿Qué ocurre? Resulta fácil venir aquí y emitir un juicio apresurado sobre el procedimiento. Lo que podría parecer superficialmente irracional o innecesario, no lo es si se analiza porque está apoyado en sólidas razones y en la experiencia. Padre, ¿puedo pedirle que pongan un himno para Matt antes de su ejecución? La experiencia nos dice que la música excita las emociones. Y las emociones pueden provocar una reacción inesperada en el condenado. Está bien. ¿Le importa que le pregunte al alcaide su opinión? Debería oponerme, pero hágalo si quiere. Gracias. Gracias por concederme su tiempo. Me han comentado que estaba con los manifestantes en la puerta durante la última ejecución. Sí. ¿Conoce bien el Antiguo Testamento? En lo referente a no matarás. Si alguien derrama la sangre de un hombre por el hombre, será su sangre derramada. Sí, padre. ¿Y usted está familiarizado con el Nuevo Testamento en el que Jesús habla de la gracia y de la reconciliación? Pónsele da de entender que Jesús murió por todos sus pecados. Si él acepta eso, podrá reconciliarse y su alma gozará de la vida eterna. La opinión personal sobre la pena de muerte no es nuestra cuestión. Nosotros, los católicos romanos, estamos subordinados a las autoridades más altas, donde toda la autoridad dimana de Dios, y los que se oponen a ella algún día serán juzgados. ¿Qué le ocurre? ¿Qué ha pasado? Un desmayo. Creo que es el corazón. Seguro que es un infarto. Estoy bien. Solo ha sido un desmayo. Por favor, no se mueva. Tengo hambre. Necesito comer algo. ¿Has leído la Biblia? Anoche lo intenté. Me entran ganas de dormir. Intento estar despierto. Le agradezco que quiera salvarme, pero Dios y yo ya hemos llegado a un acuerdo. Sé que Jesús murió en la cruz por todos y sé que estará allí para cuidar de mí cuando esté ante Dios en el juicio final. Matt, la redención no es una especie de entrada gratuita que se obtiene solo porque Jesús pagara el precio. Tienes que participar en tu propia redención. Tienes que trabajar en ella. Deberías echar un vistazo al Evangelio según San Juan, capítulo 8, donde Jesús dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Le echaré una ojeada, eso me gusta. La verdad te hará libre, me gusta mucho. Si paso la prueba del detector, seré libre. Matt, si te ejecutan, como amiga quiero ayudarte a morir con dignidad, pero no lo conseguirás si no admites el papel que por desgracia te tocó jugar en las muertes de Walter y Hope. Tengo que irme, la llamaré luego. Gracias, Hilton. Adiós. Adiós.
Dígame una cosa, hermana. ¿Qué hace una monja en un lugar como este? No debería estar educando a niños. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? ¿Cómo mató a esos chicos? El delito que cometió fue horrible. No le disculpo, pero no tiene sentido matar para decir que está mal matar. Ya sabe lo que dice la Biblia sobre ojo por ojo. ¿Sabe qué más pide la Biblia? La muerte como castigo por el adulterio, la prostitución, la homosexualidad, intrusión en terreno sagrado, profanación del sábado y desacato a los padres. No voy a discutir la Biblia con una monja porque perdería.